se forma la pasiva en inglés? Igual que en español. Vamos a ponerlo primero en español. Yo como patatas. Una frase tremendamente cumplida. ¿Cómo sería en inglés? I eat potatoes. ¿Vale? Yes. Ajá, qué frío. ¿Cómo es el pasivo en español? Yo habría comido, ¿no? Las patas fueron comidas por mí. Las patatas son comidas por mí. Si no lo tiene claro en español, lo va a tener en inglés. Bueno. En español, el complemento directo, que tenéis que saber lo que es, porque no hemos dado lengua, pasa a ser sujeto paciente. Al principio, y el sujeto pasa a ser complemento agente. En inglés, complemento agente no se pone algunas veces, muchas veces. Porque no interesa. El sentido de la pasiva es darle importancia a lo que se come, no a quien lo come. Entonces, ¿cómo sería? ¿De potatoes y get? No. ¿De poreiros? ¿Poreiros? No. Tiene que poner el verbo en el mismo tiempo. O sea, si aquí está en presente, hay que poner un presente. ¿Y el verbo en qué? Presente el verbo to be. Are. To be. Are. Pero tiene que coincidir con esto, que está en plural. Entonces, ¿qué sería? Where? Pues es an, is o are. Una de las tres. Are. Te lo he dicho antes. Tiber no me ha dicho por qué. Y luego se pone el participio. No. Participio de it es la tercera columna. ¿Item? Item. Muy bien. Luego, si quiere, by me. O sea que se pone la tercera columna. ¿Participio del verbo más ed o si es irregular la tercera columna? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Qué? Igual en español. Por ejemplo, she runs 5 kilometers. ¿5 kilómetros? Son corridos. Con perdón. 5 kilómetros. Al. Run, run, run. Al run. ¿El bike por el run? By head. Otro ejemplo. Ahora que tenga que escribir uno. A book is writer be. ¿De verdad que me ha dicho writer? Right. En ED. Ah, vale, quite el brote written, es verdad. Ya tengo que llamar a la policía. ¿Se podría poner the book? Thank you.
Porque frío. El presente es fácil, ¿qué más? Ahora el pasado y el futuro tienen que ser, ¿eh? Pues igual, ¿no? Igual, ya hay guato. Con el verbo también pasado. A ver. I ate potatoes yesterday. The potatoes. Potatoes. Potato. El verbo to be en pasado, que was. Coincide con este. Where? Was no. Where, porque esto está en plural. Sorry. Where. Eaten by me. O observé que escribió un libro. Un libro fue escrito por José Luis. ¿Vale? En singular. ¿Hace falta poner el gesto de ir a los libros? No, vale. ¿En futuro cómo sería? Top pop, bueno, yo no primer tema. José Luis. I will eat potatoes. Yo comeré patata. Pues potatoes serán comidas. El verbo siempre es de la tercera columna, ¿verdad? Y el will siempre lleva los verbos en infinitivo, ¿no? Un infinitivo. Que no hay que poner el futuro del verbo. El futuro del verbo to be es will be. Y aquí hay que poner el objeto. Objeto I y objeto me. Luis escribió un libro. Escribirá. Este es más fácil porque siempre hay que poner will. José Luis.